un equipo viejo o muy jóvenes, no sé, pero somos los mejores. Jugamos, sudamos, perdemos, ganamos, pero al final nosotros campeonamos. Respondió a la perfección. Un premio al trabajo planificado por todos: dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y la hinchada. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas, hinchas de Sporting Cristal que nos ven por todas partes del mundo. Bienvenidos a una edición especial de 100% Celestes. Hoy nos reunimos para nuestra primera entrevista con un goleador histórico e ídolo del club. Si estuvieron atentos, ya saben a quién nos referimos. Así que se viene un programón. Primero quiero darle el pase a mi compañero Beto, que nos va a hablar más del entrevistado. Beto, muy buenos días. Muy buenos días, hinchas del Sporting Cristal. De verdad que es un honor tener acá a Luis Alberto Bonet. Cuando hicimos las consultas, ¿qué preguntas quieren hacerle a Luis Alberto Bonet? Todos los hinchas coincidieron en que solamente tenemos palabras de agradecimiento. Y de verdad es el sentimiento que nos embarga en este momento porque tenemos al último gran 9 del Sporting Cristal. Tercer goleador histórico con 139 goles. Verdugo de los clásicos con Universitario Deportes con 13 goles. Y tantas alegrías. Yo creo que es un jugador tan esperado que lo único que nos ha regalado es felicidad, ¿no? Y la única manera de poderle retribuir ese cariño es simplemente dándole las gracias y esperando que algún día regrese aquí al Perú para hacerle un merecido homenaje, porque de verdad solamente vamos a poder ser gratos con él de esa manera, retribuyéndole todo lo que nos ha dado. Así que, sin más preámbulo, vamos con la entrevista a nuestro querido Luis Alberto Bonet. Por favor, un aplauso, por favor, para el entrevistado. Bueno, Luis, primero preguntarte cómo estás, qué tal allá por Argentina, cómo va la cosa. Muy bien, acá estamos con la famosa pandemia ahí, tratando de pasar este mal momento que le toca al mundo, ¿no? Claro. Ahora, para empezar, yo quisiera preguntarte cómo nace este amor por la pelotita, ¿no? Y cómo empieza esta ilusión de jugar al fútbol, como todo niño. Y como la tradición de todas las familias, ¿no? El fútbol tan popular y tan querido por todos, jugando a la pelota de chiquito, de muy chiquito en la plaza. Tenía la suerte de vivir a media cuadra de una plaza, mi querida Plaza 24 de Septiembre, acá en Buenos Aires, y bueno, la verdad que estaba todo el tiempo jugando a la pelota con los chicos, y ese amor que sentimos por el fútbol, todo chico de barrio, fue creciendo con el tiempo, y con como persona, cuando me tocó crecer, jugué De muy pequeño en lo que sería, no sé cómo le dirán en Lima, pero acá se le dice baby fútbol, que juegan en cancha de baldosa, y son 4 o 5 jugadores, bueno, fútbol chiquito, ¿no? Para los nenes. Jugué en Caballito Juniors, un equipo de barrio también. Pero ya después, cuando entré en la adolescencia, cuando entré en la secundaria, bueno, hice todo el colegio, ¿no? Dejé de jugar ya ese momento de los 11, 12, 13 años, cuando se pasa a los clubes, digamos, para jugar en las canchas grandes, canchas de 11 con césped. Ya ahí me desconecté del fútbol, no jugué en ningún equipo más.
bueno, la vida siguió, seguí haciendo el colegio, estudiando, terminé a los 17, 18 años, hice el curso para entrar a la universidad, y bueno, allá por el año 90 vi un artículo que probaban jugadores en Atlanta, muy cerca de mi casa, y me fui a probar, y bueno, ahí me estuve a prueba un cuánto tiempo, y finalmente me ficharon para la categoría, la cuarta división de los menores, la categoría de más edad, y bueno, ahí empecé, ya en el siguiente año empecé en la profesional, y ahí empezó mi carrera. Felipe, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto poder tenerte. Bueno, tú eres, como lo dijo Beto, el tercer máximo goleador del club, ¿no? ¿Qué se siente entrar a la historia del club y hasta el día de hoy recibir el cariño del hincha celeste? Lo mejor, nunca me lo imaginé en el momento de llegar al club, un club tan importante y tan grande, no solo en Perú, sino internacionalmente, conocido en todas partes. Para mí era un sueño poder estar ahí primero, tratar de hacer las cosas bien para cumplir el tiempo que me habían contratado, hacer las cosas de la mejor manera posible, pero jamás me imaginé que iba a trascender tanto como me tocó pasar. Estar hoy en el podio de los tres máximos goleadores de la historia del club me parece un hecho totalmente increíble. Cristal es una institución que súper exigente, que siempre contrata muy buenos jugadores, y la competencia interna de los futbolistas es muy alta. La calidad de los jugadores que habían en aquella época era tan grande que para mí era imposible sentirme a la altura de ellos, así que hoy a la distancia, después de haber transcurrido todo este tiempo y haber terminado en esa posición en el club, la verdad que es un sueño que realmente no tenía, porque me parecía imposible llegar a este país. Sebastián, buenos días. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Espero que todo bien. Luis, un gustazo, como te lo venía diciendo, tenerte aquí. Quería saber un poco acerca de ese inicio que tuviste también en el fútbol. Sabemos que vienes de jugar en Argentina, antes de llegar a Sporting Cristal, en segunda división, y donde también eras un jugador importante para el equipo del Atlanta, allá en la segunda división de Argentina. Ya venías de... También ahí te ven como uno de sus goleadores. Y venir acá a Perú y hacer lo mismo con Sporting Cristal es algo importante. ¿Qué crees tú que se puede diferenciar ahí en tanto los goles? Mira, en Atlanta cuando empecé a jugar, como te dije, no tenía el recorrido de los años anteriores de haber crecido en la adolescencia y desarrollándome como futbolista. Entonces, la única ventaja que yo tenía es que era alto y tenía un físico bueno, pero era una cáscara vacía porque físicamente no estaba acostumbrado a los ritmos de los partidos, a la fuerza y a la resistencia y velocidad que se necesita para jugar al ritmo del fútbol moderno. Cuando me ascendieron al primer equipo, jugar con los profesionales, me costó muchísimo. Los primeros partidos pude andar bien, pero después, cuando se van dando la seguidilla de partidos y la continuidad, te das cuenta que en el físico no tiene combustible que le sobre, y los primeros dos o tres años, hasta acostumbrarme al ritmo de fútbol profesional, me costó realmente mucho. Siempre me acuerdo cuando jugué la primera práctica de fútbol contra el equipo profesional, en un momento quedé al lado de un marcador de punta que era mucho más bajo que yo, y me tiraron una pelota alta para cabecear, y yo me imaginaba claramente que iba a ganar a cabecearla yo, porque yo era más alto que él, pero
las mañas de los futbolistas profesionales son tantas que la verdad que no me dejó tocar la pelota porque me desacomodaba, me tocaba con la mano, con el brazo y no me dejaba cabecear ni tocar la pelota. Ese era muy, muy dificultoso para mí aguantar los entrenamientos. Me acuerdo la primera vez que entrené en doble horario. Para mí era una novedad, nunca lo había hecho. Y cuando empezó el segundo horario de la tarde, que iniciamos el calentamiento con un trote, yo no podía aguantarles el ritmo solamente del trote de calentamiento. Me iba quedando atrás, me iba quedando, y ellos se me iban, y yo no, mis piernas no respondían. Bueno, físicamente me costó mucho. Fueron 2 o 3 años de adaptación, obviamente alternando buenos y malos partidos, porque todo esto se lleva a la cancha. En ese momento, Atlanta pasó por un momento de quiebra, estuvo momentos económicos muy difíciles, hubo promoción de muchos jóvenes que veníamos de las menores del club, y bueno, la gente nos empezó a apoyar, los jóvenes nos empezamos a adaptar en el ritmo del fútbol de la profesional, y bueno, fuimos adelante, empezamos a crecer, y en 2 o 3 años más terminamos haciendo grandes campañas, hasta coronar con el campeonato que tuvimos en el 95, ascendimos, haciendo una muy buena campaña, y la gente ya estaba enloquecida con nosotros, con a mí que me tocaba hacer goles también, por supuesto, y bueno, después viene toda la historia conocida, hicimos un gran campeonato en segunda división, en el Nacional, con equipos muy importantes. Bueno, de ahí fue cuando me contactaron de Sporting Cristal, Don Pepe Vergara, que era el gerente del club, para llevarme a Lima, y bueno, ahí ya después terminé aterrizando en el club. Dos consultitas, Luis. Tú llegas a préstamo, ¿verdad? Eso sí. Que quería saber, y dime cómo depuraste esa técnica para cabecear, porque cuando tú cabeceas parecía que metías un zapatazo. ¿Cómo fue eso, ¿no? Porque era impresionante, uno de los mejores cabeceadores que hemos tenido en estos últimos años en Cristal. Sí. De chiquito me gustaba cuando jugaba en la plaza, muchas veces nos quedábamos, cuando ya todos los chicos se iban, tenía un amigo, Mariano, que nos quedábamos solos y nos quedábamos jugando un cabeza, arco a arco, entre los árboles, a morir, exigiéndonos a morir, cabeceando de un lado y del otro, a ver quién ganaba, y eran partidos eternos hasta que se hacía de noche. Y yo crecí mucho, progresé mucho con el cabezazo, con el preparador de arqueros que tenía Autuori, que no recuerdo el nombre, si era Paulo Sergio o algo así. En el 2002, que por semana, por lo menos dos o tres veces, después de los entrenamientos con él, nos tiraba centros con el... ahora me voy a olvidar, ¿cómo se llamaba el central? Un moreno que festejaba los goles tocándose el brazo como que tenía sangre en los brazos, que le hizo un gol a la U también. Bueno, Con Denis. Nos quedábamos los dos practicando centros, que nos tiraba el centro el preparador de arqueros. Entonces yo me proponía hacer 20 goles en ese día de entrenamiento. Entonces, claro, no es lo mismo llegar al fin de semana del partido, el día del partido, cuando hiciste 20 goles de cabeza, que si practicaste dos veces y nada más. Entonces ya después llega un momento que naturalmente ya te sabes ponerle la cabeza y la pelota sale con todo. Es
El secreto está en tratar de hundir la cabeza dentro de la pelota. Esa es la clave. Hundir la pelota, la intención de tratar de hundir la cabeza dentro de la pelota y la pelota sale con fuerza. Si uno pone el cuello como con miedo, la pelota no sale fuerte. Hay que darle un poquito de empuje. Y el centro, por supuesto, también es el otro 50%, ¿no? Es muy importante. Ahora, justamente hablabas del campeonato del 95 que tienes allá en Argentina, en la primera B de Argentina, y en el 96 llegas acá a Cristal. ¿Con qué nivel te encuentras, futbolísticamente hablando, a ese Cristal del 96 que sería el tricampeón a fin de año? Estaba en el nivel más alto, era en el tope de rendimiento, con un equipo muy bueno, jugadores muchos de selección, con el Chorri en un nivel excelente que después termina yéndose a México. Solano también de una calidad impresionante, Juliño, Jorge Soto, jugadores de muy buen pie, de muy buena técnica. La verdad que era un equipo que ya venía demostrando que estaba para grandes cosas, con los partidos que había hecho con River, que River en ese momento era un verdadero equipo demoledor. Terminó campeón de los Libertadores del año 96 y era un equipo que metía miedo, y Cristal realmente lo pasó por arriba en el partido de Lima. Era un equipo muy, muy prestigioso. Incorporarme a este equipo para mí era un reto muy, muy difícil poder hacer. ¿Qué puedo hacer yo acá para destacarme? Porque realmente va a ser muy, muy difícil. ¿Qué puedo hacer para conformar a la gente? Un equipo que viene haciendo todo tan bien y consiguiendo tantos campeonatos, era muy, muy difícil poder destacar. Felipe. Bueno, Luis, como decía Beto, tú tienes un récord interesante, ¿no? Tú eres el goleador de los partidos entre Universitario y Cristal con 13 tantos. Yo quiero preguntarte qué recuerdas de esos partidos, y porque tú los tenías al día, la U, ¿no? Con tus goles. Sí, bueno, en ese año cuando llegué había una rivalidad impresionante con la U. Era una polémica impresionante cada vez que había un partido, toda la semana, después de la semana, problemas durante los partidos, unas repercusiones en todos los noticieros, en los periódicos, en todas partes. Todo el tiempo se hablaba de esos partidos. Siempre fueron partidos muy, muy duros. A Cristal en esa época le costaba bastante ganarle a la U. Se decía que Cristal le ganaba a todos los equipos menos a la U, y bueno, cada partido era una verdadera batalla, así que en el sentimiento del jugador de Cristal, que ya empezás a percibir lo que es la rivalidad que existe en ese tipo de partidos, y bueno, la tensión, la adrenalina que había en cada partido era impresionante. Y la gente mismo, los hinchas, te lo hacían sentir. Y bueno, los partidos siempre tuvieron y tienen, lo siguen teniendo hasta ahí, un clima espectacular. Así que para mí poder haber trascendido en este tipo de partidos y haber conseguido este logro de lo que es los 13 goles y ser el goleador de los enfrentamientos, es un logro enorme. Y la gente me lo reconoce mucho y también se identifica con que el goleador de este encuentro sea un jugador de Cristal, ¿no? Por supuesto, eso se lo termina refregando a los hinchas de la U. Claro. Ahora quisiera hablar de la tan recordada Copa Libertadores del 97, ¿no? No solo por hincha de Cristal, sino por todos los peruanos. Es la última gran participación de un equipo peruano en Libertadores. Nos toca fase de grupos con Gremio, Cruzeiro y Alianza. Justamente te tocó marcarle tu primer gol en Libertadores a Cruzeiro, en Belo Horizonte. No sé si lo recuerdas. ¿Qué recuerdas de esa fase de grupo? Por supuesto que recuerdo muy bien este gol en Brasil. Un partido que arrancamos mal, nos hicieron dos goles de entrada en el Mineirão.
Martín Hidalgo hace una jugada fantástica por izquierda, entra al área y tira un centro pinchadito al segundo palo, hice el gol de cabeza, nos pusimos 2-1, y pocos minutos después Martín hace exactamente la misma jugada, todo igual, y yo estaba mucho más solo en el segundo palo. Yo dije, bueno, acá le meto el segundo gol y empatamos el partido. Y Martín tuvo la mala idea, o él habrá visto en su jugada, de meter un pase atrás para alguien que entraba por la media luna del área o no sé qué, pero finalmente nos quitaron la pelota y no lo pudimos hacer, pero lo tuvimos al toque para empatarlo. La verdad que ya era un preámbulo de la definición que iba a tener la Copa, porque era un equipo muy difícil jugando en Brasil. Y bueno, el grupo lo fue con la dificultad que tiene enfrentar estos equipos brasileros, más Alianza, que estaba muy bien también, un grupo difícil. En esa época, cuando venían los equipos visitantes, con, en este caso los brasileros, jugaban los dos partidos en la semana contra los equipos locales, Alianza y Cristal en ese caso. Creo que vino Cruzeiro y ganó, Alianza le ganó y Cristal le ganó. Bien. Gremio, que también tenía muy buen equipo, vino a Lima y le ganó a Alianza. Y Cristal le ganó a Gremio. Así que fue un inicio muy bueno. Después de empatar los dos partidos con Alianza, terminamos clasificando. Y bueno. Claro, y nos toca a Vélez, un 0-0 acá en Lima. Y ya se venía hablando desde la previa lo de Chilavert con Soto, que ninguneó a los peruanos. Y justamente Soto les marca en los últimos minutos allá en Argentina. Ese partido no, sí, lo juegan, pero ¿cómo se vivió ahí desde adentro? También partido dificilísimo. Vélez en esa época también tenía uno de los mejores equipos de Sudamérica y del mundo. Venía ganando cosas años anteriores, y el año, no sé si ese año o el anterior, había ganado la Supercopa en Japón. El anterior, tenía, realmente, el anterior, sí, bueno, un equipazo tenía realmente. Y ya de por sí hacerle un partido bueno, aunque sea en Lima, a Vélez era un mérito enorme. Y bueno, después en el partido de Buenos Aires, en Liniers, con la corrida espectacular de Jorge, que parece, Jorge lo ves correr y parece que va despacio, pero en realidad va muy rápido, porque él tiene una zancada de pasos muy, muy larga. Entonces realmente se traslada muy larga. Esa corrida fue espectacular, y aparte en el minuto que lo hizo, que ya el tiempo estaba corriendo, había pasado casi todo el partido, fue espectacular. Y bueno, conseguir ese triunfo realmente fue un logro impresionante. Luego toca Bolívar allá. Hace poco estuvimos con Rebocio y nos contó que ese viaje fue una travesía. Primero se iba a jugar en La Paz, luego en Oruro, y también nos contó que fue importante ese gol que marcas, ¿no? Entras y marcas y venimos más tranquilos aquí a Lima. Sí, bueno, yo creo que hubo un corte en el medio de la Copa que se paró para jugar la Copa América en el medio, o no me acuerdo si fue antes o después, pero bueno, para ese partido de la altura nosotros también tuvimos una preparación muy, muy importante, muy larga. Nos fuimos a varios lugares de altura, estuvimos bastante tiempo haciendo la adaptación, pero bueno, siempre es difícil, porque jugar en la altura, yo por mi experiencia de haber estado jugando en Cienciano, en Cusco, te digo que a pesar del tema de la aclimatación física, una de las cosas más difíciles es poder adaptarse al tema del manejo de la pelota, de la trayectoria de la pelota, de calcular la fuerza para dar un pase, para dar un cambio de frente, un centro. Entonces es muy complicado jugar en altura. Y bueno, la verdad que también fue una travesía, como dijo el Conejo, cuando nos llevaron a Oruro. Oruro era un lugar increíble donde estábamos. Por ahí veías
pasar los cardos como en las películas, con un lugar muy seco, muy desértico, de muchísima altura, tremendamente, más alto que La Paz, impresionante. Así que, bueno, haber hecho aquel gol, también, que íbamos perdiendo 2-0, y haber hecho el descuento fue muy importante. El equipo ya quedaba a tiro de lo que era para la revancha, el poder definir el equipo, el partido en Lima. El Bolívar también tenía un muy buen equipo, con muchos jugadores que estaban en la selección boliviana, y algunos refuerzos internacionales que también aportaban muchísimo, así que también fue una linda llave y lo ganamos muy claramente, ¿no? Después en Lima terminamos definiendo un 3-0 que fue muy contundente. Claro, y luego ya la semifinal, el partido contra Racing allá, que dicen que les pintaron los camerinos, que no se podía estar allí dentro, pero bueno, marca Soto un golazo y tú pones el 3-2 de cabeza con un centro de Juliño. Acá quisiera detenerme y preguntar por qué, las veces que te tocó ingresar, ¿por qué crees que se dio esto de que marcaste y fuiste clave en esos partidos? Un poco por suerte, un poco por las ganas que tenía, un poco por las condiciones mías, que yo creo que estaba incluso dicho por el propio Sergio Marcarián, que me había dicho que estaba para jugar en la concentración previa al partido con Bolívar. Me llamó a su habitación y me explicó que yo estaba para jugar, que tenía condiciones para jugar, que incluso había compañeros referentes. Yo me imagino que habrán sido los veteranos, capitanes Garay y Valerio, que les habían sugerido que yo jugara, porque yo colaboraba también mucho con el equipo, en todo lo que significa recuperar la pelota, en defensa. Dejaba todo por el equipo y estaba pasando por un buen momento. Me venía en condiciones como para poder aportar de unas características diferentes al tipo de juego de otros jugadores que se basaban más en la calidad de su juego. Y bueno, la verdad que yo estaba pasando también un buen momento y me tocó en partidos que eran difíciles, complicados, aprovechar las buenas asistencias que me daban los compañeros, así que se fue dando para que a fuerza de goles me fuera ganando un lugar, ¿no?, en el equipo. Luego toca Racing en Lima y es la noche, creo yo, más recordada por el hincha celeste, y en donde vimos una de nuestras mejores expresiones futbolísticas. Que se mancharía, creo, un poco yo por las expulsiones de Amoaco y Rivera, ¿no? Sí, sí. Realmente esa fue una noche mágica, soñada y espectacular, y para revivir permanentemente. En ese momento, en la euforia, yo no me di cuenta mucho de la importancia que tenían las expulsiones de Amoaco y sobre todo de Coyote, de Rivera, porque eran jugadores muy importantes y la verdad que se hicieron mucha falta y lo necesitamos mucho en el partido final. Pero bueno, estábamos todos tan contentos, tan eufóricos con todo lo que había pasado, con el partido que habíamos hecho, con el rendimiento, con la goleada, con la clasificación a la final, que pasó un poco de largo, pero realmente fue muy importante. Y el partido, ni hablar, lo que fue ese Estadio Nacional desbordante de gente, la gente que era una locura, lo que se gritaba, que te rompía los oídos, era espectacular. Las horas previas ya se palpaba un clima de tensión, de expectativa, durante el día ya se veía que a la noche iba a pasar algo, ¿no? Había una expectativa espectacular. Así, para terminar lo de la Libertadores, la final con Cruzeiro, estar tan cerca y quedar por poquito. Sí, bueno, el partido soñado. Un partido que uno puede soñar toda su vida y trabajar y esforzarse toda su vida para llegar hasta ahí. Es llegar a la cima de la montaña. Es el
el partido que puede que no te toque nunca más repetirlo y nunca más tenga la chance de jugar. Y para muchos de nosotros, o para todos, creo que fue lo que realmente pasó. Lamentablemente tuvimos que jugar el primer partido de local, donde no pudimos sacar la diferencia. Yo creo que habíamos, en mi caso particular, todavía con tanto desgaste que habíamos tenido en el partido anterior con Racing, todavía no teníamos la suficiente explosión que se necesita para jugar esta clase de partidos. Nos faltó un poquito de eso y bueno, terminar definiendo en Brasil, si bien fue un resultado bastante corto y bastante parejo, terminó siendo una desventaja para nosotros. Quizá, y solamente quizá, no lo sabemos qué hubiese pasado, la historia hubiese sido diferente si el partido final lo definíamos en Lima. Pero bueno, es lo que nos tocó. Lamentablemente terminó como terminó, después de haber estado tan cerca y haber luchado tanto, pero igualmente sigue estando en mi corazón, el recuerdo enorme de haber conseguido ese subcampeonato, de haber conseguido la medalla plateada. Para mí sigue siendo un orgullo. Claro, para todos los hinchas celestes, la verdad que lo recordamos. Sebastián. Luis, yo me acuerdo en algún momento que comentaste que Mosquera, digo, Marcarián, les comentó a ustedes y les dijo, nosotros vamos a campeonar la Libertadores. O sea, fue de frente, antes de la Libertadores, a querer campeonarla. ¿Cómo se vivió? ¿Tienes alguna anécdota en este momento cuando ya están en la final con Cruzeiro? ¿Alguna anécdota que tengas tal vez con Marcarián, que es el que más creyó en el equipo desde un inicio? Pues sabemos que es difícil que un equipo peruano llegue a esas instancias. Sí, a mí me quedó grabado siempre la que fue antes de que inicie la Copa, cuando nosotros recién empezábamos a prepararnos y a hacer la pretemporada, que Marcarián dijera eso, ¿no? Porque realmente me parecía, yo no lo creía que se podía conseguir, me parecía bastante utópico pensar no solamente la lucha por ganar la Copa Libertadores, sino estar en la pelea como finalmente estuvimos. Pensar solamente que tienes que encarar un campeonato donde están los mejores equipos de Sudamérica, los equipos brasileños, que son de un nivel espectacular, los equipos argentinos, durísimos también. Ni hablar los equipos uruguayos, los colombianos, era muy difícil poder llegar a pensar eso. Y él lo dijo convencido y realmente tenía razón. Tenía razón, el equipo estaba para pelearlo. Y así fue, llevándose toda la copa, el equipo fue consiguiendo logros, ganando fase tras fase. Y bueno, antes de la final allá en Brasil, me acuerdo en una reunión de los jugadores con Valerio diciendo estas palabras, ¿no? Que muchos de nosotros quizá no tengamos la oportunidad de volver a jugar este tipo de partidos en la final de Copa Libertadores. Así que disfrutémosla cada momento, porque cada momento vamos a estar haciendo historia. Cada episodio que te toca vivir dentro del partido va a quedar en la historia. Así que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y siempre esperando con que las cosas salgan bien y te toque un poquito también de fortuna para que la balanza se incline para nuestro lado y poder conseguir la copa, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en el entretiempo el árbitro era Castrilli, el argentino, Castrilli. Para nosotros era bueno que haya un árbitro como Castrilli, una persona que no se dejaba impresionar por los equipos locales, ni presionar por el público local. Había 100.000 personas en ese partido. Creo que fue en ese momento récord de venta de entradas en la historia de la Copa Libertadores para una final. Fue récord absoluto. Y en el entretiempo, cuando estamos por arrancar el segundo tiempo,
La sensación de estar en la cancha era de euforia total. Para mí era una locura estar en ese momento jugando ese partido. Y yo le dije, si llego a ganar la Copa me vuelvo loco, porque sería lo máximo. Él se sonrió y me dijo, mucha suerte, espero que te vaya bien. Pero bueno, finalmente pasó lo que pasó, ¿no? Nos metieron el gol faltando esos 10, 15 minutos y bueno, terminó ahí. Beto. No, yo de verdad que como dice Alberto Bonet, estuvimos a punto de lograr la Copa Libertadores, que es el título soñado. Pero lo que siempre me quedo es con lo que dijo la prensa especializada en ese momento, ¿no? Que Cristal era el equipo que mejor había jugado, el equipo que había brindado un gran juego, ¿no? Y el performance que tenía Cristal durante esa campaña fue espectacular. Me acuerdo mucho cuando era la final con Cruzeiro, ya los comentaristas decían que Cristal debió ganar esta Copa Libertadores por todo lo que hizo, por todo lo que mostró, ¿no? A ver, yo me acuerdo un titular que decía, Sporting Cristal silenció a un gigante en Liniers. Y venía, como dice Alberto, venía de ganar todo, había ganado todo, ¿no? Venía campeón de la Copa Libertadores, venía campeón de Tokio, venía campeón de la Supercopa, ¿no? Entonces, sí, además, tomando en cuenta, la Copa Libertadores son los mejores rivales de máximo nivel, generalmente la juegan los equipos más poderosos de cada país, y Cristal no pasó una sola etapa en los penales, nunca. Siempre pasó ganando y muchas veces goleando los partidos de local. Racing mismo, que tenía un super equipo, tuvo una lucha impresionante con Peñarol, también terminó pasando por penales, creo, no me acuerdo si Cruzeiro al lado, en la pared, espectacular, con la camiseta, gritando un gol, muy bien hecho, la verdad que es impresionante, no me termino de sorprender esas muestras de cariño, y por supuesto que voy a vivir eternamente agradecido con todo esto que cariño que me demuestra la gente, los hinchas de Sporting Cristal, me enamoran permanentemente. Luis, ese mural lo han hecho en Amancaes, que es conocida la barra Los del Cerro. Ahí está el cerro. Sí, al lado de Garay, creo que lo vi. Fenómeno, increíble lo que hicieron, y aparte la buena calidad, de lo bien que quedó, me encantó. Espero que esté todavía cuando me toque visitar Lima y poder llegar. ¿Dónde me dijiste que está? En Los Amancaes, del club a la espalda, en una barra que se hace llamar Los del Cerro. Los del Cerro, sí. Bueno, tendré que ubicar cuando para vaya para allá. Tendré que ubicarlos para ver dónde queda, porque la verdad que me encantó, fue algo impresionante. Ahora, Luis, por ahí, Juliño nos ha escrito por interno y nos dice que quiere un saludo tuyo porque hoy es su cumpleaños. ¡Qué regalo! Feliz cumpleaños a Juliño. ¿Cuánto ya cumple? Tiene como 60, ¿cuánto tiene? un abrazo grande desde acá. Ahora, ¿fue con uno de los que mejores te comprendiste dentro de la cancha? Sin duda, porque la calidad de él para jugar es impresionante. Él se entendía bien con cualquier jugador, porque una calidad futbolística impresionante. A Juliño le podías tirar la pelota de cualquier manera, mal, fuerte, despacio, dando botes, picando a media altura, él la iba a parar sin ningún problema. Tanto él como Jorge Soto. Cualquier pelota difícil que les venía a ellos, ellos la dominaban y la ponían a jugar sin ninguna dificultad. O sea, que es muy difícil. A todos los demás nos costaba muchísimo, pero ellos tenían una calidad impresionante. Juliño, sumado a eso, la habilidad impresionante que tenía, la increíble resolución para esquivar jugadores, patadas, piernas en lugares chiquitos, y después su enorme calidad
para dar pases, para tirar centros, una precisión impresionante. El primer gol contra Racing en Lima, el primer gol, él le pone la pelota, ese centro era perfecto para Solano. La pelota se la pone en la cabeza a Solano, nada más que Solano hizo la del miedoso que no quiere cabecear, puso como la tortuga el cuello para adentro, entonces la cabecita suave y la pelota rebotó y bueno, me cayó a mí que estaba entrando por el segundo palo, pero la calidad en los pases de Juliño era impresionante. Por eso también, en el momento de la jugada de Brasil, con el tiro libre que rebotan en Dida, y yo estaba al medio del arco, yo estaba convencido en el momento que Juliño me le iba a dar. Yo le venía gritando al medio, y estaba segurísimo que me le iba a dar, porque él tenía esa capacidad de verte cuando estabas mejor ubicado, y lo había hecho muchas veces, ¿no? De darte el pase para que hagas el gol y tengas que empujarlo nada más, porque tenía esa capacidad. Pero bueno, después se decidió por el tiro al arco, que lamentablemente lo tapó Dida, pero una calidad impresionante, un jugador que tranquilamente podría haber jugado en cualquier equipo del mundo. Claro. Ahora, ¿te tocó concentrar con Juliño o no? Sí, muchas veces, bueno, en esa copa ni hablar, porque pasamos mucho tiempo concentrados, muchos días, muchas veces concentramos desde la mitad de la semana ya directamente hasta llegar al partido, así que eran varios días que pasábamos en la concentración. Compartíamos mucho los cuando faltaba bastante para el partido todavía y nos tocaba concentrar, nos quedábamos jugando al un juego de básquet que había en ese momento, no me acuerdo el nombre del juego, pero era de los Chicago Bulls y Michael Jordan de esa época, y bueno, quedábamos jugando tantas horas en la noche. ¿En las noches tranquilo dormir o sonámbulo era? La verdad que sonámbulo nunca me lo crucé. Dormíamos, a los dos nos gustaba, éramos de dormirnos tarde, o sea, jugando los jueguitos, mirando la televisión, así, y después nos despertábamos tarde, no éramos de madrugar a las 7 de la mañana y a las 8 ya está con los ojos abiertos, no. Nos despertábamos solamente al horario que había que despertarse para la hora, ya sea de desayuno y después el almuerzo, el horario límite para descansar bien, ¿no? Sebastián, sí. Sí, Andy, aquí quería recalcar algo. Yo me acuerdo que hace poco, bueno, hace unos años, 2013, creo, 2014, le hicieron su despedida a Juliño en el Nacional y jugó unos minutos. Y cuando jugó, yo decía, este tiene que seguir jugando, porque jugó unos 13 minutos, no me acuerdo, pero fue la figura de esos 13 minutos. Se divertía con la pelota, hacía lo que sea con... Yo me acuerdo que jugamos con Emelec, con los defensas de Ecuador, se los paseaba. Y yo me acuerdo que yo también ahí decía, ¿y cuándo voy a ver a Bonet acá? ¿Cuándo lo voy a ver a Bonet en este homenaje? Y quién sabe, quizás ahí... unos 9 minutos, unos 7 minutos jugando, puede ser difícil, puede ser que no, pero de verdad es algo que a mí me quedó esa espina, porque veía a Juliño haciendo eso y dije, es increíble lo que hace Juliño a su edad, y está jugando muy muy bien ese pocos minutos que jugó. Me hace sorprender. Sí, Juliño era de una calidad impresionante, una... físicamente, a pesar de no ser tan alto, era muy fuerte, tenían una calidad impresionante, y además era un jugador muy valiente, que no significa que pelearse con los rivales o meter golpe, era muy valiente. Él nunca le vi saltar para esquivar una patada, él recibía la pelota, giraba, se daba vuelta y muchas veces cuando estás de espalda, muchas veces van con los golpes a la altura del tendón de Aquiles, de los tobillos, y te hacen... A mí siempre me dio miedo
te voy a confesar, siempre me quedó grabada la imagen de chiquito de Maradona cuando estaba en el Barcelona y lo fracturaron en un partido Barcelona-Atlético de Bilbao. Lo fracturaron en mitad de cancha, una pelota que le agarra de espaldas y viene un jugador, un vasco de atrás, se le tira con la plancha y lo termina rompiendo todo. Y a mí esas pelotas de ir a buscar de espaldas a la mitad de la cancha y que venga el defensor atrás, siempre me dio miedo, lo confieso. Siempre fui cobarde para eso. Pero nunca lo vi a Juliño saltar o tener miedo a ese tipo de jugadas. Siempre le iban con todo y él era tan rápido, tenía tanta habilidad que la agarraba y salía del lugar y la patada pasaba de largo. Era una cosa impresionante, una calidad tremenda. Y un jugador muy valiente, ya te digo. Y por mi lado, ya hace tanto tiempo que dejé las canchas y la verdad que nunca más tuve la habitualidad de seguir jugando al fútbol, ni siquiera de forma con amigos, ni nada por el estilo. Ya hoy ya es muy difícil que pueda entrar a una cancha. Ya estoy con 49 años, ya se me complica bastante. Trato de mantenerme 3 veces por semana, ir a correr un poco, unos 40 minutos, y hacer un poco de gimnasia, pero la verdad que me cuesta bastante. Los años pasan para todos. Felipe. Bueno, Luis, hablando de la actualidad, ¿no? En los últimos años, Cristal no ha tenido buenas actuaciones en Copa Libertadores. Por ahí algunos partidos rescatables, ¿no? Por ahí le ha ganado a Racing ahí en Argentina, le ha ganado a Olimpia en Paraguay, pero no ha tenido campañas tan exitosas como te tocó vivir a ti. ¿Por qué crees que le cuesta tanto a Cristal siquiera pasar hoy en día la fase de grupos? Es muy difícil decirlo, la verdad que no tengo una respuesta con la solución. Me entristece porque veo que muchos equipos de muchos países evolucionaron y se hacen fuertes y consiguen clasificar a la siguiente ronda. Mismo Wisterman ahora mismo clasificó ganando su grupo en un grupo difícil como son todos los grupos, pero no poder llegar a conseguirlo de parte de Sporting Cristal me termina entristeciendo. No sabría cuál es la respuesta o la solución para eso. Me acuerdo el partido de Racing en Avellaneda que ganó el último. Justo tenía un amigo de Racing que nos hacíamos broma y le dije, mirá que nosotros los tenemos de hijo a ustedes, vas a ver que le vamos a complicar la vida. Y fue y Cristal y le ganó en cancha de Racing. Así que lo volvía loco con las bromas, pero bueno. La Copa Libertadores es muy difícil, los grupos son difíciles, la continuidad de los partidos, son 6 partidos de la primera fase, y hay que luchar por conseguir ese objetivo. No sé por qué no se consigue, pero hay que seguir insistiendo. Yo creo que Luis viene por un tema también de tener suerte en las llaves, ¿no? Eso también es una cosa, es que te troque comenzando con un grupo con brasileros o argentinos, y otra vez que arranques de repente con un rival accesible, sí, que te permita acceder, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sobre todo antes, cuando eran 2 equipos de un país y 2 equipos de otro, era mucho más fácil. ¿Cómo no vas a clasificar si te tocaban 2 equipos de Venezuela, 2 equipos, un grupo, 2 equipos de Ecuador o de Colombia? Por ahí tenías más chances. Sabemos que los equipos brasileros, los argentinos, son rivales mucho más difíciles. Siempre tener suerte en la distribución de los rivales, las llaves que te tocan, es muy importante. Y también es algo importante en las fases de grupo empezar los partidos, los primeros 1, 2, 3 partidos, tratar de conseguir buenos puntos y ganar. Para eso siempre hay que aprovechar la ventaja de local. Es bueno empezar las fases del grupo empezando de local, porque ya después, cuando el grupo avanza, los resultados se van dando de todos los equipos,
cuando los demás equipos te ven que Cristal está en la punta del grupo, ya es otra desesperación para jugar el resto de los partidos, cuando se enfrentan entre ellos, ya el que corre de atrás se le dificulta. Me parece que es importante, como se dice habitualmente, golpear primero, así que me parece que es fundamental empezar ganando el primero y segundo partido, es muy importante. Y también otro punto que hay que es importante es que tampoco no es cuestión de presupuesto, ¿no? Estamos hablando de Wilstermann, y si ustedes también recuerdan, hace unos años el profesor Mosquera, que es actual técnico de Sporting Cristal, también llegó a instancias finales en la Copa Libertadores, o Independiente del Valle, que viene trabajando muy bien, ¿no? Porque a nivel de presupuesto vemos que también los equipos bolivianos no superan el presupuesto de los peruanos, así que yo creo que va en una combinación de eso, me parece, ¿no? De tener sí. suerte y de evaluar bien un plantel que te permita acceder y avanzando, porque la última gran actuación de Cristal ha sido el 2004 en octavos de final, ¿no? Digamos octavos de final, y de ahí, bueno, hemos tenido participaciones discretas, ¿no? Sí, yo tenía mucha ilusión en la Copa esa del 2004. Esa edición, justo fue una edición que se agrandó el cupo de equipos, y en el sorteo previo creo que había nueve grupos para sortear, y por supuesto en el combo 1 entraban los equipos brasileños y argentinos. Entonces en cada cabeza de grupo de sorteo había o un equipo brasileño o un equipo argentino. En segunda instancia entraban, no me acuerdo si los uruguayos o los colombianos, y así sucesivamente. Y finalmente en el cuarto lugar del sorteo entraban los equipos peruanos, bolivianos y venezolanos, creo. Y nosotros en esa copa, increíblemente, fuimos el único grupo que en el mismo grupo estaba un equipo brasileño y un equipo argentino. El único grupo. El otro equipo del grupo era nada menos que el Olimpia de Paraguay, que era el rey de copa de Paraguay. Así que para nosotros era una fase de grupo muy difícil, y terminamos haciendo una fase espectacular. Terminamos ganando el grupo, saliendo primero, con goleadas en algunos partidos. Hicimos una fase espectacular, con una ilusión muy grande de todos, y yo creía que teníamos muchísimas chances de avanzar profundo en esa copa. Pero increíblemente, lo que hablábamos recién, ¿no? El sorteo y los cruces de las llaves es muy importante. A pesar de haber pasado este grupo tan, tan dificultoso y de la muerte para nosotros, habiendo ganado ese grupo, nos tocó de rival otro ganador de grupo, que era Boca Juniors, nada menos, que en ese momento era el monstruo de América, de Sudamérica, porque era la época dorada de Boca Juniors, que había ganado 3 de las últimas 4 copas. Así que era un gigante impresionante. Y bueno, lamentablemente quedamos ahí, y en octavos quedamos eliminados. Pero la ilusión y el equipo estaba como para avanzar muchísimo más en una copa que no nos favoreció para nada el cruce del asado. Felipe. Y hablando del 2004, esa temporada para ti es magistral, ¿no? Anotas 28 goles entre apertura y clausura, vuelves a anotar 5 goles en Libertadores. ¿Fue tu mejor temporada a nivel personal o crees que hay mejores? Sí, yo creo que fue mi mejor temporada, porque por todo lo que decís, ¿no? Me sentía muy bien, estaba físicamente muy bien, con mucha confianza, entero. Hice muchísimos goles en el campeonato, en la Copa venía muy bien, también haciendo goles, haciéndole goles a equipos difíciles como los brasileros, Boca Juniors, que era un equipo tremendo, el Rosario Central. La verdad que fue muy completa, muy linda. Otro año que me tocó estar muy bien fue el año que estuve en Cienciano, en Cusco, que no llegó a ser un año entero, pero
La verdad que fue espectacular para mí porque era impresionante la cantidad de goles que hacía. Me adapté muy bien a lo que es la jugar de local en Cusco, la altura, sacaba una ventaja impresionante. Tal es así que hice un partido 5 goles contra Melgar, que fue impresionante para mí. Conseguí adaptarme a lo que es la precisión, lo que hablaba antes de lo que es manejar la pelota en la altura, pateaba y la pelota salía como un cañón, me sentía que era Batistuta y la verdad que fue una campaña buenísima esa personalmente, ¿no? Sebastián. Sí, incluso que nos comentas 5 goles en un Cienciano Melgar es importante porque ahí supuestamente es el clásico del sur. Luego yo creo que del 2002 al 2005 has estado siendo el máximo goleador de Sporting Cristal, del club, y el 2003, si no me equivoco, saliste goleador del campeonato. Acá quiero hacerte una pregunta que es de un hincha, que he estado viendo en los comentarios, y dice Isaac Torres, nos dice, ¿cuál es el número que más te gustaba a ti usar, o que más te hubiese gustado usar? Bueno, ¿usaste la 7 o la 9? Y luego, si recuerdas algún gol, algún partido importante con el club. Sí, el número, supuestamente el típico, el 9 es el que usa el número 9. Pero cuando regresé en el 2001 al club, me dieron la 7 porque era el número que estaba libre. Y bueno, ya después no lo abandoné más. En realidad no le doy mucha importancia porque lo primero y principal, uno no se ve el número está en la espalda y uno está jugando para adelante, así que ni lo ve, pero después ya cuando te ves en la repetición de goles que lo dan en los noticieros y eso, bueno, ya te ves con el número 7, te terminás identificando y me terminó gustando mucho ese número, así que también le tengo muchísimo cariño. Y es cabalístico también, ¿no? Es cabalístico. Sí, le terminás agarrando las costumbres de si me fue bien por este lado, ¿para qué voy a cambiar? Entonces te terminás aferrando a cosas que por ahí no tienen mucho sustento, ¿no? De decir, no, este es el número que me va bien, no me lo cambien, por favor. Pero sobre todo lo que te decía, ¿no? Cariño, porque es un número que lo usé muchos años y me siento bastante identificado. Y eres de los jugadores de los 9 que dicen, no importa si hago gol o no, la cosa es ganar, o si tú sí te fijabas en eso de quiero estar primero en la tabla de goleadores. Mira, sinceramente, los goleadores juegan 2 campeonatos. El campeonato del equipo, que es el principal y el más importante, y en donde pones toda tu energía, y es lo que realmente vale. Pero, para ser sincero, de reojo siempre estamos mirando la tabla de goleadores y es un campeonato aparte. Siempre, siempre estás mirando la tabla de goleadores. Yo, en el 2002, nosotros salimos campeones y estaba la última fecha, yo llegaba como goleador del campeonato. Para mí era la torta perfecta de cumplir el círculo redondo de salir de goleador y campeón. Y en la última fecha, creo que nosotros ya habíamos salido campeón y fuimos a jugar en un partido, no me acuerdo si era en Chiclayo o qué, y jugaron todos los suplentes que no venían jugando porque ya los titulares habíamos dado la vuelta, habíamos salido campeón. Y el que venía un gol atrás mío era Luis Artime, que jugaba en Melgar. Y jugaba ese partido en la cancha de Universitario, la última fecha, y él estaba en el banco de suplentes. Yo dije, bueno, ya está, ya voy a terminar goleador y campeón, ¿qué más se puede pedir? Bueno, terminó entrando en el segundo tiempo, hizo 2 goles en el partido y me quitó la tabla de goleador, así que fue terrible eso, pero la realidad es esa, ¿no? Siempre los 2 campeonatos paralelos que juegan los goleadores es una tensión doble, porque muchísimo estrés, uno estar pendiente del campeonato y también
a ver qué pasó con el otro, si metió gol o no metió gol, y si yo tengo que seguir haciendo gol. Luis, hablando de los jugadores y de los equipos que has estado, ¿con qué compañeros te sentías muy bien o tenías empatía fuera del campo? No como jugador, sino ya, no sé, de amistad, ¿con quiénes parabas? Con muchos. Cuando me tocó estar en Cienciano fue espectacular, porque regresé al Perú después de 2 años, en el año 2000 volví a Cienciano, y me recibieron de una forma espectacular, un grupo de fantástico, con Martín García, con el Loquito Martínez, una banda de forajidos divina, que nos reíamos mucho dentro y fuera de la cancha, y como Cusco es una ciudad más chica, nos juntábamos a comer, tenía de entrenador al gran, uno de los mejores técnicos que yo tuve, Freddy Ternero. Que en paz descanse, ¿no? Que en paz descanse, que el único entrenador que consiguió 2 títulos internacionales con un club peruano, la verdad que un mérito enorme. Y la verdad que era un momento espectacular, la pasábamos muy bien. Y en Cristal también. Principalmente Juliño, compartíamos mucho y estábamos los dos viviendo una situación bastante similar, vivíamos cerca. Ya Lima es una ciudad mucho más grande, mucho más difícil, con todo lo que significa trasladarse en Lima y las distancias, poder compartir y verse fuera del fútbol, ya que nos veíamos con los compañeros todo el tiempo dentro del club y en algunos almuerzos del club que había, poder estar en contacto más allá de lo que era el club se nos hacía un poco difícil, pero siempre mantuve una buena relación con todos o con casi todos, la verdad que siempre tuve muy 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 buen afecto con los compañeros. Lo que sí era de festejar y quitarte el polo siempre, ¿no? Eso empezó en mi vuelta después de la fractura de cráneo que tuve, un partido que jugamos de local con Alianza Atlético, un partido complicado que estaba cerrado y yo hacía 3 meses que no jugaba, estaba en el banco y estaba con la vuelta de lo que era la fractura de cráneo y no se sabía si iba a poder regresar a buen nivel, si iba a poder volver a jugar, y bueno, fue todo un tema ese. Bueno, la verdad que hice un golazo pateando desde muy muy lejos, la pelota se clavó en el ángulo, fue un gol impresionante y salí con una alegría enorme gritándolo y sacándome la camiseta de forma espontánea, me salió en ese momento. Todavía no se amonestaba por quitarte la camiseta, así que fue algo que me gustó, y como empecé a hacer goles inmediatamente, uno atrás del otro, lo volví a repetir, y lo que hablábamos recién, a mí me da vergüenza hacerlo, la verdad que me da vergüenza quitarme la camiseta delante de todo el mundo, pero a mí mismo me decía, si dejás de festejar así, de quitarte la camiseta, vas a parar de hacer goles, así que mientras la racha no se corte y sigas por ese camino, seguí haciéndolo. Así que no lo corté y lo seguí haciendo, y bueno, la racha no se cortaba, pero después, por supuesto, pusieron el tema de las tarjetas amarillas, sí. Ahí ya tuve que parar. Felipe. El puño levantado, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí vino la celebración con el puño levantado, con el brazo alzado. Con el puño levantado, sí, exactamente. Felipe. No me acuerdo si fue un partido con Huanca, en el San Martín. También afuera del área, enganché para adentro, patí, en el momento que patí, Jorge Soto, que estaba a 2 metros míos, en el momento que salió la pelota, él gritó, golazo. Ya la vio antes de que salga, y la pelota, la verdad que fue un golazo, se clavó en un ángulo. Y ahí ya
salían, estaba el tema de las amarillas y todo eso, así que salí festejando con el puño, me salió en ese momento, pero no, tampoco lo tenía ni pensado ni preparado. Ahora sí, Felipe. Luis, cuando obtienes la nacionalidad peruana, ¿viste cercana la posibilidad de jugar por Perú? ¿Te hubiera gustado o no se te pasó por la cabeza en ningún momento? La verdad que no, yo creo que no podría haber jugado en la selección. Justamente lo comentaba hace poco en una nota que me hicieron. Yo admiraba a mis compañeros y a los que iban a la selección. Me parecían una tarea dificilísima de hacer. Si en Cristal ya solamente por jugar tenés una presión tremenda de los hinchas, de los medios, de los periodistas que... si erras un gol, poco menos te hacen sentir como un estúpido, porque parece que no sirvieras para nada, o erras un pase, o esto, o lo otro. Eso se multiplicaba por 5 cuando ibas a jugar por la selección, o veía a mis compañeros que jugaban en la selección. Sumado a esto, que en ese momento Perú le costaba muchísimo jugar los partidos, generalmente no se obtenían resultados y perdías, entonces las críticas eran tormentosa sobre que le caía a ellos sobre la espalda, era impresionante. Como yo digo siempre, yo terminaba los partidos dolorido por todos lados, siempre tenés alguna molestia, alguna dolencia muscular, que lo vas arrastrando y para el siguiente partido te vas recuperando algo, pero siempre algo te queda. Y jugar el domingo y a los dos días, jugarte la vida como lo hacían mis compañeros en un partido de selección, tener que viajar a Colombia a jugar o a Paraguay con el calor, canchas difíciles, tiene un desgaste impresionante y físicamente es muy difícil de responder. Yo creo que no hubiese podido estar a la altura, sinceramente te lo digo, no hubiese podido estar a la altura. Mi físico no lo hubiese dado para competir a ese tanto nivel y tan seguido. Es muy, muy desgastante realmente. Beto. Y ahí me acuerdo el 2005 que campeonamos, lamentablemente no llegas por una lesión a los ligamentos, ¿verdad? Y que ibas muy bien, ahí estabas muy bien. Sí. Dime, ¿y qué tal, cómo te entendías con Sergio Leal? ¿No? Porque él termina también jugando en el equipo, pero no llegó a la última final en Arequipa, pero ¿qué tal el entendimiento y cómo manejaste esa lesión? También, con Sergio, muy, muy bien. Un jugador espectacular. Cuando llegó, no, la verdad que no me impresionó. No me parecía que iba a hacer grandes cosas. Un jugador delantero que se volcaba por afuera, hacía diagonales, pero al principio no estaba muy preciso con la pelota, pero después agarró una confianza y parecía que se podía llevar a todos los defensores por delante y podía hacer diagonales, podía hacer goles, podía desbordar, tirar centros y sacar muy buenos centros. Terminamos haciendo una dupla muy, muy buena, una campaña espectacular. Y ese año estaba todo el equipo estaba muy bien, yo estaba muy bien, estaba haciendo goles y me lesioné por un centro de Sergio, justamente. Un centro contra en el San Martín, un centro que va bien adelante, a media altura, en el arco que da a la hinchada de Cristal, y yo traté de llegar, venía empujándome con el ascensor, con el defensor, y estiré la pierna para llegar bien adelante. La pelota salió muy pegadita a travesaño, la gente gritó gol, y ya cuando caí, pisé mal, venía a mucha velocidad, pisé mal, y ahí me golpeé la rodilla, me sentí un dolor impresionante, y ahí fue cuando me terminé lesionando la rotura de ligamento. Fue algo durísimo, porque no me imaginaba siempre, toda la vida escuchamos la rotura de ligamento, es algo que te lleva mucho tiempo de recuperar. Antes los futbolistas que se lesionaban no se recuperaban más, quedaban en el camino. Hay algunos que no quedaban bien. Entonces cuando fui a hacerme los estudios, me llevaron a hacer los estudios con el médico, y me dijeron que tenía rotura de ligamento cruzado,
se me vino el mundo abajo. La verdad que fue durísimo. La salida del laboratorio hasta llegar a mi casa me fui llorando porque una angustia impresionante. Y bueno, siempre lo que se decía en ese momento era que 6 meses de recuperación. Me acuerdo el querido Felipe Tijero, que estaba en el club en ese momento, me dijo: tranquilo, Luis, 6 meses pasan rápido. Y ahí me dio una tranquilidad. Realmente sus palabras me ayudaron, me dio una tranquilidad, me operé, me dieron una guía de recuperación, una guía de ejercicios. La verdad que fue la vez que más trabajé y entrené en toda mi vida. Era una rutina de ejercicios que empezaba desde el día 1 de la operación hasta el día que me tocaba volver a jugar. Mi rutina empezaba a las 7 de la mañana con ejercicios, iba cambiando distintos tipos de ejercicios hasta las 7 de la tarde. Yo me acuerdo que mis compañeros empezaron la pretemporada del año 2006 y yo empezaba a entrenar antes que ellos, y ellos terminaban de hacer el otro tipo de trabajo, por supuesto, haciendo la pretemporada, y yo seguía con distintos tipos de ejercicios hasta las 7 de la tarde. La verdad que fue una espectacular recuperación que hice, y a los 4 meses de la operación yo ya estaba listo para jugar. Estaba listo. Había hecho tan bien la recuperación, había hecho paso por paso. Estaba listo para jugar. Empecé a entrenar con los compañeros, ya estaba bien, me sentía bien, estaba perfecto. Pero en ese momento era el Chemo, el técnico, disputando competencias, por ahí con el temor de que no me pasara nada. Me hizo esperar un poquito más hasta después volver a jugar, pero fue bastante dura el tema de la lesión. Y ese campeonato, el del 2005, fue algo muy, muy lindo. Lamentablemente, la final con Arequipa, no haber podido estar, fue tremendo, pero estuve, por supuesto, allá en Arequipa, en la cancha, con el equipo, en el vestuario. Cuando salimos campeones, fue un logro impresionante. Yo me puse a llorar de la alegría. Y un dirigente me dijo: ¿estás llorando porque no pudiste estar por la lesión? No, yo estoy llorando por la alegría de salir campeón. No es fácil salir campeón, esto queda en la historia. Es algo importantísimo, los campeonatos se cuentan con los dedos de la mano. Esto es parte de nuestra historia, de la historia del club. El campeonato es lo más hermoso que te puede pasar, entonces, ¿cómo no vas a llorar de alegría? Es lo mejor que te puede pasar. Le pedimos disculpas a la gente porque creo que se cortó un poco la voz, sí se escuchó, pero sí se fue un poco la imagen. ¿Qué te parece si vamos a una pregunta más por persona, Felipe? Luis, ahora llevándolo al otro lado, ¿no? Porque tú hablas de los campeonatos, pero hablándote del año 2007, que fue terrible para el club. La baja era casi inminente. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Y como equipo, ¿cómo encuentran esa capacidad de reacción para que repunten en las últimas fechas y puedan lograr quedarse en primera? Ese año fue una locura, porque se coincidió que se daba todo lo malo que puede pasar en el mismo año. Era como una ley de Murphy. Si mal no recuerdo, había apertura y clausura. Y los equipos que a nosotros nos tocó no conseguir buenos resultados y estar en la apertura, estar de mitad de tabla para abajo. Y en ese momento los equipos que estaban peleando la punta, en el clausura terminaron peleando la baja, y los que habían peleado la baja con nosotros en el clausura estaban peleando la punta, o sea que coincidía todo para que terminábamos nosotros siempre en los últimos lugares peleando la baja, y era un estrés impresionante.
contaba antes de la tensión que se vivía en el club, la tensión que sentíamos todos, era palpable, realmente palpable. Y cuando estos equipos grandes, como lo es Sporting Cristal, cuando les toca pelear la baja, como un poco como le pasó a River en Argentina, son tan pesados que te da la sensación de que se hunden en el mar y no lo podés, como un Titanic que no lo podés remontar. Entonces cada partido era no poder desperdiciar una pelota porque nos vamos al descenso, no poder perder este partido, que no nos metan un gol. Esa tensión te lleva increíblemente a cometer más errores todavía y te termina doblemente perjudicando, como una bola de nieve. Luis, pero ese año 2007 fue muy importante porque se unió la hinchada, se unió los jugadores, el comando técnico, todos empezaron a apuntar hacia un mismo lugar. Yo recuerdo mucho que al final de haber logrado salvar la baja el 16 de diciembre ante Boys, que habíamos jugado un partido con Municipal antes, el 2 de diciembre, que habíamos empatado 3-3 y prácticamente estábamos salvados en la baja. Fuimos el equipo que más gente llegó al estadio, incluyendo los clásicos de Alianza U, que bueno, siempre rompían las estadísticas, ¿no? Pero esa vez nosotros llevamos mucho más gente que cualquier otro. Eso fue uno de los puntos claves para mí, para la salvada del equipo del descenso. Fue una cosa impresionante. Cómo estaba el estadio, la gente de Cristal, lo que iba al estadio, lo que alentaba, el ruido que hacía, lo que gritaba, el colorido de las banderas, el griterío. Aquello fue impresionante. Ya te digo, fue uno de los puntos claves, sin duda. Cristal empezó a llenar todas las canchas. Realmente era un jugador más, el aliento de la gente era un... Era realmente un aliento más. Me acuerdo el partido ese con Municipal, creo que hizo dos goles Gabriel García, también estábamos perdiendo, pero la gente alentaba, apoyaba, gritaba y estaba ahí. Era impresionante. Creo que era el empuje de la gente lo que nos hacía ir para adelante. Al final de mente terminamos empatando ese partido y terminamos consiguiendo la salva, pero fue fundamental y fue algo mágico, increíble lo que pasó ese año. Sí, es algo que no se ha repetido, y de verdad que yo me acuerdo que el Extremo Celeste, Fuerza Oriente, Extrema Guardia, sí. La vieja guardia que organizó para armar la fiesta en estos partidos fue importantísimo, y fue algo mágico, a pesar que vivimos un momento muy, muy difícil, muy complicado, porque claro, no es bueno celebrar una baja, pero esa unión creo que no la vi nunca, y eso fue muy importante. Sí, para mí, ya te digo, fue una de las piezas fundamentales, porque fue como una rebeldía que hubo, fue impresionante la explosión de la gente, el acompañamiento, como diciendo, estamos acá, esto no se puede perder. Y en el momento que le hago unas palabras. La verdad que era, desbordaba la gente que había en las tribunas. Sebastián, algunos comentarios, a ver qué dice la gente. A ver, acá saludo de Juan Moscol, dice salud celeste. Luego también saludos desde el puerto de Paita, bendiciones ídolo, dice Johnny Yenke. Y acá Boris nos dice que se debería contratar a aquellos ídolos, como Bonet. Bueno, también acá yo quiero hacerte dos preguntas, a ver si ya las puedo formular bien para que las contestes en una sola respuesta. Primero, decirte que llegó tu salida a Sporting Cristal en el 2008, una salida polémica, como sabemos, muchos injusta porque eres ídolo del club. Y luego de eso, no sé si tú tuviste alguna otra oferta de algún otro club peruano, tal vez, o extranjero, que nos puedas comentar. También, si es que sigues al actual plantel del 2020 Sporting Cristal, lo ves en un fútbol peruano, a ver si nos puedes comentar un poco. Sí, te escucho un poco bajo, no sé si me preguntaste si el 2008... No, primero Luis te preguntó sobre la salida, ¿no? Sobre tu salida que fue injusta,
¿no? Que todos los hinchas lamentamos, ¿no? Tu salida y cómo te marginaron del primer plantel. O sea, ¿qué lectura te ha dejado después de tantos años? Porque estamos hablando prácticamente 11 años de lo que empezó, que te empiezan a marginar del equipo, no estás en el primer equipo y que había este problema con Juan Carlos Solitos, que no te colocaba en el primer equipo y que al final creo que el tiempo te ha dado la razón, ¿no? Porque no había otro 9 como tú y después de tantos años, ¿nos podrías contar qué lectura te deja? Sí, en el 2008, cuando me presento a la pretemporada para entrenar después del receso de fin de año de todos los años, me encuentro con que no hay ninguno de los compañeros míos en el club, nadie para con quien hablar, y de repente alguien por ahí me dice, no, mira que no vas a ser... este año en el club no vas a ser tenido en cuenta, no vas a jugar. Quizás si me hubiesen dicho eso antes del receso, cuando terminó el año anterior, me hubiesen dado tiempo para planificar el siguiente año y evaluar alguna otra opción, algún otro club que para seguir jugando. Pero creo que hubo una intención específica de hacerme daño para que yo no tuviera esa posibilidad, simplemente como dejándome de lado, ignorándome y ni siquiera tener el atino de avisarme y decirme no vas a ser tenido en cuenta. Entonces, llegar al club para empezar la pretemporada y resulta que me dicen que no tengo posibilidades de jugar ya con las pretemporadas a punto de iniciar o todos los clubes iniciando, yo ya no tenía muy pocas chances de salir a la desesperada a buscar algún otro club para jugar. Pedí si, a pesar de no ser tenido en cuenta, si podía seguir entrenando con el plantel. Me dijeron que no. Si podía hacer la pretemporada con el plantel, me dijeron que no. Entonces me tuvieron todo el año 2008. Yo igual, para mí sigue siendo representativo porque yo sentí que todavía pertenecía a Sporting Cristal, así que yo el 2008 lo cuento como que pertenecía a Sporting Cristal. Pero me tuvieron todo el año entrenando solo, corriendo alrededor de una cancha, solo, con un preparador físico que me pusieron, entrenaba por mi cuenta en las tardes, hacía un poquito de gimnasio y me iba a la casa, así que nadie me daba la cara, ningún dirigente me habló de manera especial, y tomándolo la parte positiva de esto fue que esto fue lo que me terminó de catapultar para el afecto del hincha. El hincha vio que esto no era lo que correspondía, más allá de poder jugar o no jugar, pero ese dejar de lado ese maltrato que me dieron fue lo que el hincha, un poco lo que pasó con el equipo cuando estaba peleando la baja. El hincha se puso en rebeldía y salió a defenderme, salió a bancarme, a gritar por mí, a demostrar su afecto hacia mí. Me terminó impulsando a una categoría de ídolo total. La verdad fue esa, porque quizás si hubiese terminado yo jugando de alguna otra manera, la luz se hubiese apagado de manera diferente y no hubiese quedado tan tan grabado en lo que fue el INSS. Así que por ese lado le encuentro el costado positivo y el agradecimiento, las decisiones que llevaron a eso, a quienes las hayan tomado, ya sea el técnico Oblitas o algún dirigente, habrá que preguntárselos a ellos.
A mí nadie me dijo fundamentalmente es por algo en especial, pero bueno, es lo que pasó. Pero bueno, tampoco me vivo amargado ni llorando por eso que pasó. Qué bueno escucharte, Luis, porque mira, después de la baja tuvimos 7 años nefastos, ¿no? Y de verdad que cada año que pasaba decíamos, ¿cómo no está Luis Alberto Bonet? Porque de verdad se necesitaba un delantero. Después de 7 años, que han sido los peores 7 años que ha habido el Club Sporting Cristal, podemos recuperar el domingo por la mano del profesor Martínez. Pero tal cual como lo graficas tú, es así como lo hemos sentido nosotros. Recuerdo yo, con mucha bronca, con mucha cólera, saber de que tú estabas entrenando en el Gallardo, solo, con un preparador físico, y sentíamos impotencia porque no teníamos delanteros, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, esto era un tema también que tenían que de repente haber resuelto los dirigentes, ¿no? Los dirigentes, o el mismo el entrenador, conversar contigo y darse cuenta pues que era un error, ¿no? Pero lo bueno de esto, Luis Alberto Bonet, es que los hinchas te seguimos recordando con el mismo cariño, ¿no? Con el mismo cariño, con el mismo respeto, porque como te dije, estas alegrías que nos has dado no tienen precio, ¿no? Yo creo que esas alegrías que nos has dado, los campeonatos que nos has dado y que nos has llenado de dicha y has alimentado la historia del Club Sporting Cristal, para nosotros va a quedar para toda la vida. La verdad que para mí es fundamental, es algo hermoso. Ya dije muchísimas veces que voy a estar permanentemente agradecido y no me va a alcanzar el tiempo para agradecer el cariño que me da la gente y me sigue dando. Y bueno, indudablemente algo habrá tenido que ver ese año que me tuvieron colgado para que el hincha me quiera un poquito más todavía, ¿no? Porque tranquilamente, si bien yo terminé con 36, con 37 años ya jugando los últimos años, siempre me mantuve bien físicamente y obviamente que no fue algo futbolístico, sino tiene que haber habido algo más, porque tranquilamente un plantel de 25, 30 jugadores que afrenta un campeonato, cualquier equipo que afrenta un campeonato tan duro como lo que es pelear un campeonato como Sporting Cristal se merece, pelear cada partido, tratar de ganar cada partido, terminás necesitando de todos los jugadores que tenés a disposición. Cada jugador te puede brindar algo diferente, alguna característica especial que tiene cada uno. Entonces, yo todavía tenía para darle, mal o bien, podría ser una pieza de recambio, podría haber sido alguna pieza para utilizar los últimos minutos de algún partido que se necesite, alguna cuestión especial, como pasó siempre, porque siempre me tocó pelearla y siempre muchas veces me tocó ser titular, suplente, eso es indistintamente. Pero en definitiva no hubo nadie que tomara la voz de mando y dijera, momento, tenemos un jugador, no importa que haya sido tantos años jugador del club y referente, aunque en realidad sí importa, pero tenemos un jugador que le estamos pagando un sueldo y lo vamos a tener ahí desperdiciado sin que nos brinde nada cuando le estamos pagando el sueldo todos los meses para que esté trotando todos los días en la cancha. No, un momento, vamos a utilizarlo en beneficio del equipo, vamos a utilizarlo porque el equipo necesita de todos como todos para conseguir objetivos. Entonces creo que en ese momento faltó una voz de mando que dijera, momentito, hay que utilizar todos los recursos disponibles que tiene el club, no podemos estar desperdiciando el recurso en beneficio que no lo aprovechamos. Entonces creo que no se le fue justo para con el club mismo. Me parece que ahí faltó un poco eso. Pero bueno, las cosas se dieron así y por supuesto
eternamente agradecido con los hinchas que siempre me mantienen en el recuerdo y en el corazón. Luis, una cosa, ¿hubo alguna invitación por parte de la dirigencia durante estos años? ¿Hicieron llegar alguna invitación para el club? Yo la verdad que me desconecté bastante después, cuando volví acá a la Argentina, no busqué tampoco tener ningún tipo de contactos, entonces traté de volver a reacomodarme a vivir en Argentina. Obviamente que la vida uno va pasando, transcurriendo, y enfrenta los problemas que enfrentamos todos en las vidas normales, personales de cada uno, individuales. Entonces uno trata de seguir su vida. Nunca en ningún momento nadie me habló para decir volvé, te queremos que vuelva, queremos que tengas un homenaje, queremos hacerte esto, lo otro. La verdad, sinceramente, nunca eso pasó. Pero bueno, tampoco es tan importante. Yo digo siempre, y lo dije hace poquito, para mí, esto que ustedes me están diciendo, los mensajes que están leyendo, todo esto para mí es el muchísimo más homenaje que cualquier otro homenaje que me puedan llegar a hacer. El recuerdo de los hinchas y el cariño que me brindan, para mí eso alcanza y sobra. ¿Qué te parece si para terminar, Luis, una pregunta más por persona y después un ping-pong para ya terminar con la entrevista? Sebastián, la última. Más que pregunta, quiero agradecer por todo lo que has hecho por el club. Yo creo en lo personal que sí, yo sé que a ti te importa mucho lo que nosotros los hinchas, todo el cariño que te tenemos, pero yo creo que sí es necesario que tú estés dentro de un estadio y que todos estemos coreando tu nombre, Luis. Yo creo que es algo que tú te mereces, eso y mucho más, por todo lo que has hecho por el club. Mira, yo creo que viéndolo de afuera, en su momento cuando terminé retirándome del fútbol, terminando el año, le hubiese hecho bien al club, le hubiese hecho bien a los hinchas, a mí, por supuesto, que hubiese sido algo hermoso, pero también es importante para la identificación de un equipo, hace la grandeza de los grandes equipos, de hacerle una despedida a los jugadores, a grandes jugadores que hayan pasado, el recuerdo y la identificación con grandes glorias, recordar que los logros obtenidos, los títulos, las copas, todo lo que sea, los grandes equipos lo hacen. Entonces a Cristal le hubiese venido bien, más allá de que me hubiese gustado a mí en forma personal, le hubiese venido bien al club, como imagen del club, a los hinchas, con la identificación de los hinchas, con el recuerdo de los hinchas, hubiese sido muy bueno para ellos. Pero bueno, celebro que lo hayan hecho con otros jugadores, me parece excelente, celebro que haya hoy jugadores que estén en el club trabajando y que estén tan identificados, así que me parece muy bien, más allá de lo que haya pasado conmigo, ¿no? Pero, Felipe. Sí, Luis, agradecerte, gracias por aceptar la entrevista, por responder nuestras preguntas, y bueno, para hacerte la última pregunta, sobre la actualidad de Cristal, ¿no? Cristal hoy en día en su plantel tiene muchos jugadores salidos de sus divisiones de menores, los refuerzos hoy en día no pasan los 22 años. ¿Te gusta a ti eso de afrontar el campeonato y una posible Copa Internacional con jóvenes valores, o sientes que se necesita mayor experiencia para poder obtener algunos logros? Yo soy un creyente de que el futbolista no hay que mirarle el documento para ver qué edad tiene. Acá se evalúa siempre el rendimiento, no importa si es joven, veterano o lo que sea. Lo importante es conseguir el mejor esquema, el mejor equipo, el mejor juego para obtener los logros que uno está buscando, los objetivos. El Cristal es un club obligado siempre a pelear los primeros puestos, siempre obligado a pelear los campeonatos, a imponer un estilo de juego ofensivo, a ser ganador, si es posible, por goleada. Entonces, pensar estratégicamente, todos somos diferentes como personas y como futbolistas, cada uno puede rendir de manera diferente. Entonces,
específicamente apuntar a que tengan una de determinada no hace la diferencia, salvo obviamente que quizá hoy Cristal tenga un objetivo secundario, que es el tema de transferencias, y por eso apunta un poco a los jóvenes, porque seguramente tienen más poder de venta hacia, ya sea otros lados, el exterior, lo que fuere, pero específicamente en el rendimiento de fútbol uno puede ver cómo rinde cada uno, y bueno, yo siempre soy de la idea de que jugará y tiene que jugar el que mejor rendimiento tenga. Beto. Bueno, yo, Alberto, más que una pregunta, te voy a trasladar un mensaje del Club Sporting Cristal. Tú sabes que hace un año fue comprado el club, el Nuevo Sport, y me encargan decirte que eres bienvenido al club, que eres el ídolo del club, y las puertas están abiertas para que tú puedas ir en cualquier momento, cuando gustes, y seguro en algún momento que pase esta pandemia, te van a hacer llegar una invitación como te mereces. Realmente valoran todo lo que has dado al Sporting Cristal. ¿Ya? Bueno, así, muchísimas gracias, la verdad que... Me uno a esas palabras del club, Luis Alberto, de verdad que coincido totalmente, me alegra eso muchísimo, de verdad, porque siempre es bueno y siempre en cualquier momento, así tarde, y la justicia siempre llega, y yo creo que esta vez el ver el cariño de la gente, ver en los murales tu imagen celebrando los goles de Cristal, yo creo que es el mejor homenaje. Así que gracias, Luis Alberto Bonet, por la entrevista, y gracias también al Club Sporting Cristal, que nos ha brindado las imágenes, a toda la producción, a los chicos, Santi, Sebastián, Felipe, ¿no? Y nada más que agradecerte, Luis Alberto, hay que aplaudirte de pie. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, a ustedes, a cada uno de ustedes por la entrevista, por las palabras, indudablemente, por todos los hinchas, el afecto que me siguen brindando, al club, por supuesto que agradecido también que me estén reconociendo y saludando y abriendo las puertas, eternamente agradecido. Obviamente siempre voy a estar ligado de alguna u otra manera a Sporting Cristal, dentro de mi corazón siempre está el club y estos colores que tanto queremos todos, así que un saludo muy grande para todos y bueno, que pase pronto esta pandemia que nos está volviendo locos y marcando la vida a todos, así que bueno, un saludo muy grande para todos y gracias. Luis, para terminar un pequeño ping pong cortito. Un deporte que no sea fútbol. Ahora me estoy enganchando bastante en televisión, sigo el ciclismo, la Vuelta a España, el Tour de France, todo eso. Me enganché los últimos años con... yo no sé nada de motos, pero veo el MotoGP en la tele y me encanta. Hay un corredor que es muy parecido a Messi, pero en motos, y la verdad que me enganché mucho con eso, así que voto por esos dos. Un pasatiempo. Pasatiempo, jugar al póker. ¿Plato preferido? Plato preferido en este momento puede ser arroz con pollo. ¿Una ciudad? A mí me encanta, de chiquito siempre quise conocer Nueva York, que la veía en la tele, que en las series, todo. Tuve la suerte de poder... conocerla, es una ciudad que no me termina de sorprender nunca, las imágenes que se ven siempre las admiro, pero bueno, hoy por hoy estoy viviendo en Buenos Aires, que es la ciudad donde yo nací, es una ciudad que me gusta mucho también, así que tengo que elegir Buenos Aires. ¿Un sueño? Y mi sueño es ver a mi hijo feliz. ¿Un libro o una película? El libro, no soy de leer mucho, Expreso Medianoche, me acuerdo que lo leí en un solo día, lo empecé y lo terminé, fue una locura aquello, cómo me atrapó. Y película, lo mismo, tampoco soy de ver muchas películas, pero me gusta Reto al Destino.
un jugador en tu puesto? Ronaldo, el fenómeno. ¿Hacerle un gol a la U o Alianza? A la U. ¿Sporting Cristal es para ti? Y ese es algo hermoso, es un club que estoy muy identificado, que tengo un cariño y una conexión enorme y que siempre voy a estar agradecido, siempre, toda la vida. Y la última, ¿estar en este programa ha sido? Hermoso. Ay, ay, ay. Bueno, Luis, la verdad que agradecerte por darte un tiempo, la verdad que el hincha celeste te quiere, te respeta y te admira mucho. Como dijo Sebastián, yo recuerdo también mucho a mi viejo llevarme al estadio de pequeño y haber gritado muchos goles tuyos y hoy tenerte aquí y entrevistarte ha sido realmente un honor. Gracias por todas las alegrías al club y nada, para terminar, la última para el hincha de Cristal que te está escuchando. Muchísimas gracias, muchachos. El agradecimiento de siempre, el cariño hacia todos y lamentablemente voy a tratar de seguir contestando todos los mensajes que me llegan, son muchos y muy difíciles, se me pasan los días y no llego a completarlos, pero seguiré tratando, así que un saludo muy grande para todos, el cariño de siempre y siempre el mejor de los recuerdos hacia todos, tanto al club como a los hinchas. Bueno, ustedes ya lo escucharon, ídolo, goleador histórico, buena persona y aparte celeste. Este ha sido Luis Alberto Bonet en 100% Celestes. Hasta la próxima. Luis Alberto y el tercero. Bueno, y el tercero, gol.
somos un equipo viejo o muy jóvenes, no sé, pero somos los mejores. Jugamos, sudamos, perdemos, ganamos, pero al final nosotros campeonamos. Respondió a la perfección. Un premio al trabajo planificado por todos.